Hola, hola, aventureros. Bienvenidos a este nuevo video. Este video lo queríamos hacer hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido como la oportunidad. Así que les queremos mostrar cómo viven una familia de 3 personas en una tiny house. Vamos a mostrarles cómo funcionan, porque últimamente se están volviendo súper populares estas casas. Entonces queremos mostrarles cómo funciona, cómo hacen para el tema de la luz, del agua. Entonces acompáñenos a conocer esta tiny house. Bueno, chicos, algo súper chévere de esta casita es que, como ven, tienen la opción de engancharse a un carro y se la pueden llevar a cualquier lugar en cualquier momento. Esto es súper práctico. Allá, como pueden ver, están todas las llanticas y todo para poderla mover y pues llevarla al lugar donde uno quiera. Allá donde podemos ver por aquí, estas son las bombas del gas. Así es como ellos cocinan. Aquí están las bombas del gas y pues simplemente tienen que cambiar la pipeta cuando ya se acaba. Entonces, y la puede... Por acá está el tema del agua caliente. Ahí está, ahí detrás está el baño y ahí se puede regular el tema del agua. Y pues cuando quieran la enganchan a su automóvil y se la llevan para cualquier lugar. Así que es súper práctica esta tiny house. Vamos a verla ya un poquito por dentro, vamos a ver quién nos recibe. Ya vamos a ver por acá. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa, a mi tiny house. Mi pequeña casita. Bueno, ya estamos aquí dentro de la casita. Es súper acogedora, como pueden ver hay plantas por todos lados. Así que Nata nos va a contar de dónde nace todo este gusto por las plantas, si es de ella o de su pareja. Y bueno, cómo pudieron acomodar todo en esta casita para recibir a esa pequeña cosita que trae. Así que Nata, cuéntanos. Bueno, gracias por venir, por hacerme visita, por conocer mi bebé. Bueno, les cuento, esta idea no nace de mi parte, ¿sí? Sí lo había pensado, pero uno como que en Colombia y todo lo ve muy diferente y como que no es tan común ese tipo de proyectos. Pero bueno, mi pareja, él es carpintero y él empezó con esta idea cuando él todavía estaba viviendo solo, cuando era todavía soltero. Bueno, entonces él empezó a hacer, aquí es muy común en Nueva Zelanda, ese tipo de proyectos así como muy ecosostenibles también, que requieren poco espacio, pero que es muy minimalista y se acomoda exactamente a todas las necesidades que tenemos. Que tenemos, ¿sí? Claro. Entonces, él empezó con este proyecto y cuando yo llegué ya estaba casi terminado, pero pues me pareció maravilloso porque además es un lindo como spot, un lugar hermoso al lado de las montañas, súper lindo. Y bueno, como les decía, es una casa muy pequeña, tiene como 7 metros de largo y apenas como 2.5 de ancho. Okay, sí, es bastante pequeño. Que es bien pequeño, pero tiene absolutamente todo lo que se requiere. Y más que ustedes son 3. Cuatro. Bueno, 4 personas. Tenemos una perrita bastante grande, pero bueno, quién diría como que este espacio es muy pequeño, pero realmente tenemos mucho espacio porque ella mantiene afuera jugando. Entonces tiene más espacio que muchos perritos con unas casas más grandes. Entonces, claro, como que. Bueno, esta es la entrada. Aquí, por aquí entramos, obviamente. Aquí algo chistoso que tiene es que aquí hay una tirita donde la perrita jala y abre la puerta. O sea, esto está equipado para todos. Sí, ella sabe abrir la puerta de afuera y de abrirla también de adentro para afuera. Qué luz mía. Bueno, normalmente este es el espacio del living, la sala, ¿sí?
Normalmente esto es un sofá, pero como ahorita tenemos pues una bebé muy pequeñita, entonces lo adaptamos. Paul lo hizo, mi pareja lo hizo, para que fuera sofá-cama. Entonces, normalmente eso es como un sofá que se abre y este es el resultado. Ahorita estamos durmiendo acá. Este espacio, todos estos son cabinas para meter pues como diferentes. Yo te ayudo, aquí hay cosas de la niña. Sí, cosas de la niña, los acá pañales, también. El cambiador. Acá ponemos a la niña para cambiarle el pañal sucio. Exacto, todos los pañales, bueno. Y esto también, como les decía, esto es Transformer. Entonces, entonces este espacio, cuando ya es de noche, yo lo cambio para que sea, para que me quede ella durmiendo al lado. Ah, ok, se cambia la cuna. Sí, entonces la cuna la corro. La corro así, okay. Así de, no, de esta manera. Okay. Y ella me queda al ladito. Súper chévere. Sí, y este es, y esto lo pongo allá, entonces también se puede uno sentar. Es como que tratar de acomodar todo dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, este espacio no estaba diseñado antes de saber que venía Emily. Estábamos pensando como en un sofá normal, obviamente cama para las visitantes, pero bueno, ahorita ya con cuna, etc. Claro, ya es otro ambiente. Ya es otro ambiente diferente. Bueno, Nata, ¿de dónde nace todo este gusto por las plantas, por todo, por tener este ambiente aquí dentro de tu casa? Bueno, no quiero decir que específicamente por mi profesión, no, porque realmente es algo como de decoración. Bueno, yo soy bióloga y me encantan las plantas, me encanta pues como este ambiente natural, y casualmente mi compañero le fascina. Entonces como que nos juntamos y fue explosivo, sí. Esto ya parece un invernadero, la verdad. Porque nos dedicamos a eso, como a hacer propagación de plantas. Entonces, cogemos de lo que llaman así como las paticas de las plantas, como le llaman las abuelas, y las propagamos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es como nuestro centro de propagación. Las ponemos así para que se saquen las raíces, y entonces ahí vamos haciendo diferentes plantas. Bueno, algunas se puede, otras no, pero sí, más o menos. Sí, algunas se acoplan al ambiente, sí, otras no, sí, claro. Sí, otras no. Bueno, chicos, ahora vamos a conocer la cocina. Ustedes dirán, ¿pero en qué parte está la cocina si este lugar es muy pequeñito? Pero no, no han visto ni el 25% de la casa, así que vamos a conocer la cocina por acá. Nata nos va a presentar un poco la cocina. Bueno, les cuento, este es el espacio exacto de la cocina donde tenemos así como todo en un espacito chiquito, donde están pues los cubiertos, ollas, demás, basura, la nevera, esta es una mini nevera. La nevera más. Bueno, realmente con la nena, digamos que no nos alcanza ese espacio, ¿cierto? Entonces esta es como el lugar donde nosotros colocamos las cosas que vamos a utilizar como ya. Yeah. Sí. Pero sí tenemos otro espacio que no es exactamente dentro de este, dentro de esa tiny house, es aquí afuerita, donde tenemos pues como una nevera más grande, donde tenemos ya la lavadora, porque pues como no estábamos, esto era como para algo, digamos single, entonces era como pensando en la cerveza. Pero no, pues como en un banco de leche ni nada de eso, ¿cierto? Entonces tenemos la otra nevera para eso, bueno, en fin. Lugar pues como para la comida, ¿cierto? Ahí está todo, como todos los espacios pues para la comida. De igual manera acá tenemos otro espacio también como diseñado para eso, como para la vacuum. Bueno, ¿cuál es la clave yo creo que de estos proyectos? Que se utiliza muy bien como cada rincón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto se ve como si fueran solamente esas repisitas, pero entonces aquí hay algo como guardadito, que es donde guardamos, bueno, los limpiones, digamos así, ¿sí? Entonces son como espacios dentro de los secretos, pero son realmente son espacios utilizados. Por ejemplo, vamos a dar aquí una vueltica, por ejemplo acá, ¿cierto? Las escaleras normales, pero entonces son espacios también dentro de las escaleras que nosotros podemos utilizar acá, por ejemplo, ¿sí? Porque claro, ya necesitamos también como bueno, donde guardar cosas. Claro. Bueno, esta es la cocina y también es el guardarropa.
Entonces acá tenemos el espacio para la ropa, algunos zapatos, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto es como ropa. Y vamos a el baño. El baño. El baño. El baño. Entonces, este es el baño. No sé. Acá tenemos el baño detrás de la cocina también. A pesar de que es una tiny house, el baño es bastante amplio, como pueden ver. La verdad, hemos conocido casas normales que tienen el baño mucho más pequeño que este. Entonces, es un muy buen espacio. Acá podemos ver, tenemos... Ah, bueno, Nata, pero tu casa, no es mi casa, perdón. Bueno, no. Este es como el lugar donde guardamos la ropa. La ropa de nosotros era como lo que teníamos antes de Emily, ¿cierto? La ropa sucia. Pero yo ahorita con Emily nos tocó lugar para pañales, lugar para la ropa de Emily. La ropa sucia de Emily, que es diferente, ¿cierto? Que se lava pues como especial. El shower y el sanitario. Bueno, como estas casas, estos tiny house, se tienen que mover. No puede pues acomodarse como toda una tubería o algo así. Entonces, los baños que se utilizan normalmente en estas tiny house son baños portátiles. Entonces, es muy chévere porque esta parte de acá es donde alberga, digamos, como toda la chichi, ¿sí? Los papeles higiénicos o todo lo que es de desecho. Y esta parte de acá alberga agua y nosotros lo utilizamos, obviamente tratamos de utilizar productos orgánicos o productos que no afecten tanto como el suelo de la finca, pero le echamos algún producto a la agüita y esto se vacía como hidráulico, entonces tú coges y abres normal, común y corriente, y aquí simplemente le das acá y va saliendo el agua como para lavarte el baño, lavar pues como el sanitario y tú lo limpias como común y corriente. Esta es pues como un... Para mí también fue nuevo cuando yo llegué. Y en el momento de que, digamos, se llene, ¿cómo se hace para cambiar el agua? ¿En dónde tienen que tirar los desechos? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que en Nueva Zelanda eso es muy común, ¿sí? Por las camper van y bueno. Entonces, yo lo he notado en cada estación de, en cada petrol station, cada estación de gas. De gasolina, sí. Ellos tienen como un espacio en particular, es como un huequito, ¿sí? En donde también hay agua. Y está diseñado para que la gente tire sus desechos. Okay. Igual estos baños también son pues maravillosos porque tú no tienes que ver como lo que estás tirando. O sea, tú lo organizas, lo quitas y tiene una especie como de tubería. Entonces esa tubería tú la metes ahí al hueco y se va, ¿cierto? Y se va solito. Okay. Pero tienes que cargar como tal esta todo no, a solo la parte esta abajo. O sea, se desarma. Se desarma y ahí tú lo llevas. Okay. Sí. ¿Y cada cuánto tienes que hacer este cambio? Depende. Claro, depende. Cierto, depende. Si tú, por ejemplo, hay días que me han llegado visitas de muchas personas, entonces todos utilizan el baño y en 2 días está full. ¿Y cómo sabes que está full? No, porque tú ves que está full, porque tú lo vas viendo que ya está full. O sea, como que tú vas viendo, cuando tú quitas la tapita acá, quitas una tapita para que se vaya toda la agüita, entonces tú ves que ya se está llenando. Ok. ¿Sí? Ok. Eso. Entonces, bueno, eso, este es el baño. Ah, bueno, otra pregunta ahí con respecto al cambio de todos los desechos. ¿Tienes que pagar por eso? No, nada. Totalmente es gratis. Totalmente gratis. Totalmente. Buen punto. Buen punto. Con todo este tema estamos hablando de que la casa es autosustentable, ¿sí? ¿O sostenible? No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero es una casa un poco más ecológica, ¿sí? Okay. No es que sea autosustentable ni autosostenible ni nada, eso porque nosotros aquí realmente no estamos produciendo, pues así como produciendo cosas, nuestra comida, ni nada de eso. Pero sí es un poco más ecológica por lo que requiere poco, ¿sí? Okay. Requiere poco. La electricidad de esta casa, por ejemplo, es de un panel solar que compartimos con la casa, la tiny house del lado. La otra tiny house tiene un panel solar gigante, pues de todo el techo. Entonces ese panel solar cubre esta casa y cubre la otra. Okay. Entonces es súper chévere porque pues tú no tienes que pagar energía. No tienes que pagar energía, o sea, el panel se compra y ya. Sí, bueno, el panel es caro. El panel es caro, pero es una muy buena inversión que tú haces porque pues bueno, ahí está. Y de igual manera tú tienes que saber que tú en una tiny house con un panel solar no puedes utilizar cosas que requieran mucha electricidad. ¿Cómo qué cosas?
como por ejemplo, bueno, un heater o todo, por ejemplo, un microondas. Nosotros no tenemos acá microondas. No se puede usar microondas. Pues no es que no se pueda, sí, es que tú tienes que optimizar qué es lo que realmente tú necesitas y no exprimirlo tanto, porque igual, sí, microondas, ese tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, el horno y eso nosotros lo utilizamos con gas. Con gas. Sí, entonces la electricidad es como solamente como la iluminación, como tal, y el televisor, exacto. Ok, buen punto. Bueno, y aunque no lo creas, tenemos un segundo piso. O sea, esto todavía no ha acabado. Allá arriba sucedía el amor. Anteriormente, ¿no? Anteriormente, ya se tuvieron que mudar un poquito por esta chiquitina. Pero se los vamos a mostrar. Ella se va a quedar acá abajo por evitar de pronto las escaleras que son un poquito empinadas. Y vamos nosotros a chismosear el nidito de amor. Listo, bienvenidos. Después suban. Gracias. Oye, ¿esto para bajar borracho? Ah, no, si eso es otra regla. Ahí está, solo la camita, lo necesario. Dale, amor. No, bueno, aquí está genial. Tenemos una cama que pues parece single, pero ahí caben dos personas perfectamente. Tenemos allá algunos portarretratos con fotitos de ellos dos. Y como ya pueden ver, un común denominador en esta casa, muchas plantitas. Aquí tenemos una ventana que se puede abrir, unos atrapasueños. Nos encanta esta onda hippie que tiene esta pareja. Y por aquí tenemos algunos libros y cosas que ellos leen. Así que esta casa está genial. Yo viviría feliz andando con esta casita pegada al carro para donde nos lleve la carretera. Bueno, Nata, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en vivir en este sitio, porque igual no siempre viviste así. Empezaste a vivir así como en este ambiente diferente desde que conociste a Paul. ¿Cómo te has sentido tú y más teniendo a una bebé ahora? Bueno, hay dos puntos. Cuando empecé como a vivir así, me pareció fantástico la idea, me pareció increíble. Siempre lo había querido, pero pues era como muy difícil en Colombia. Pues no está uno tan cargado de cosas, era que uno siempre estaba acumulando una cantidad y cuando le toca a uno pasarse para un lado o viajar o hacer lo que quiera, pues no sabe qué hacer con tantas cosas. Ya después con el tema de la niña, al principio como que así, no, al principio no, siempre ha sido un reto. Sí, ok, ya estamos con niña, con perra, bueno, Zoe no está acá, pero es una perrita grande, entonces ha sido un reto que pues entre los dos como que nos ha gustado, como que bueno, listo, vamos a ver qué hacemos, vamos a tener la niña, nos toca pensarlo de una manera estratégica, casi Tetris, cómo vamos a caber acá. Pero realmente me encanta, me ha encantado, ha sido una experiencia súper linda. Vivir como en la farm, sí, tener así las ovejas, las vacas al lado, tener además la ciudad cerca también, porque tampoco es que esté súper alejada. Entonces, fue una experiencia muy linda. Como y que en dado caso quieran moverse, es muy fácil de coger la casa y nos fuimos. Bueno, sí, eso es otra cosa. Obviamente es terrorífico también pensar como que, ay, Dios mío, todo lo que tengo, el espejo, tal. Pero se puede, ya la hemos movido, nosotros estábamos un poco más arriba y moverla, no, eso es una locura, no es como que ay. Sí. Pero está diseñada para eso, entonces es súper flexible. Y Nalda, una pregunta también con respecto a bills, a servicios, ¿ustedes no pagan absolutamente nada? No, porque mira, la luz es con el panel, el agua es un sistema que tiene la finca, que se recoge la montaña, o sea, porque la montaña de esquí pues está ahí pegadita. Entonces, no, el internet lo compartimos con mi vecina. Y bueno, cada uno tiene también internet en el teléfono. Entonces, no, realmente no tenemos así móviles. Exacto, súper. Otra pregunta que me surge, que yo sé que le surgen a muchos de ustedes que están viendo este video, y es, ¿se necesita algún permiso especial para tener una casa de estas? Bueno, más que permiso es donde la vayas a obtener, dependiendo. O sea, Nueva Zelanda tiene como diferentes políticas en cada una de las ciudades.
Queenstown es una de las más difíciles realmente, porque pues Queenstown es una ciudad turística, entonces como que no es así como tan común, ¿sí? Ya voy, mi amor. Pero tú encuentras diferentes pueblos donde es muy común y hay como decir carpas, así como de puras tiny house, ¿sí? Y te los alquilan y tú lo puedes dejar y no es una política como para hacerlas, claro, hay ciertas dimensiones, tú tienes que acogerte a eso, pero para poderla tener es como más el lugar. Lugares especiales. Bueno, chicos, esperamos este video les haya gustado tanto como a nosotros nos gusta esta casa. Que si les sirvió esta información, les dé un like a este video y que se suscriban por aquí abajito. Y por favor activen las notificaciones para que estén súper actualizados de nuestros próximos videos. Así que, aventureros, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye.